momento de abordar la investigación periodística. Hoy tenemos un caso que indigna y ha conmocionado también a muchos, el caso de Silvia Pérez Núñez, quien fue víctima de violencia intrafamiliar, esa violencia intrafamiliar que la llevó hasta la muerte, y le hemos dado seguimiento a este caso porque es necesario abordar esta problemática. Hay muchas mujeres que están sufriendo esta situación, que no se animan a denunciar, y otras sí lo hacen, pero al parecer no llega la justicia pronta. 13 años de sufrimiento al lado de una pareja, 5 denuncias en el Ministerio Público, ninguna respuesta. Lamentablemente fallece en manos de este hombre a quien ella había denunciado reiteradamente. ¿Qué dirán ahora las autoridades? Juan Víctor, buenas noches. ¿Qué nos puedes contar y detallar acerca de este lamentable caso? Buenas noches, Juan Víctor. ¿Qué tal, Sandy? Alejandra, televidentes, muy buenas noches. Silvia, víctima mortal de un sistema totalmente sordo. Más de 10 mujeres diariamente denuncian ser víctimas de violencia intrafamiliar, y el caso de Silvia realmente es trágico. Silvia Marinú Pérez Núñez, de 27 años, fue asesinada en el interior de su residencia el viernes 4 de mayo en el cruce de Virginia en Morales y Zaval. Se sabe al momento, según datos iniciales, el victimario, su esposo Germán Obdulio Matas Agastume, que la esperaba en el interior de la residencia. Con el arma de fuego la atacó, 4 impactos de bala. Todo esto ante la mirada de los 3 hijos de 10, 7 y 3 años. Durante todo el caso le hemos dado seguimiento y hemos establecido comunicación con una familiar, quien se atreve a hablar con TN23 y relatar durante esos 13 años de tormento de Silvia, denuncias, e incluso había una orden judicial de medidas de seguridad y también una medida de restricción para evitar que Germán Obdulio se acercara, pero todo esto solamente quedó en papeles. Se encuentra con nosotros la familiar de Silvia para contarnos un poco en torno al caso. Muy buenas noches, señora. Vamos a omitir su nombre por medidas de seguridad. ¿Qué se sabe en torno al caso de Silvia que han dialogado con sus parientes? Sí, buenas noches, Juan Víctor. Dios le bendiga. Gracias por tomar el caso. Fíjese que hasta ahorita no tenemos información. La policía solo nos dice que mientras no hayan pruebas, él sigue siendo por un presunto sospechoso. Cuando habían más de 8 denuncias de maltrato, de todo tipo de violencia económica, violencia doméstica, violencia sexual, y no le hicieron caso. ¿Cuándo iniciaron las agresiones? Le comentó Silvia en su momento, señora. Fue en el 2010 cuando ella empezó a sufrir violencia después del nacimiento de mi hijo. Se separaron, estuvieron tiempo separados, ella puso la denuncia, estuvieron separados, luego se volvieron a juntar y nació la niña que hoy tiene 7 años. La violencia continuó, habían amenazas, golpes, maltratos. Ella se quejaba con la policía no hizo nada. Luego se vuelven a juntar, nace la nena que tiene hoy 5 años, y la violencia fue empeorando y empeorando porque él al parecer se droga, consume bebidas alcohólicas. Llegaba a las 8 de la noche a golpearle la puerta, ventanas, se quedaba ahí, llamaban a la policía no llegaba. La vez que llegó la policía, llegó tipo 1, 2 de la mañana, 3 de la mañana, porque no daban con el lugar, siempre estaba muy retirado. Entonces, cuando la policía llegaba, él se escapaba por los callejones, es un lugar muy oscuro, y nunca lo pudieron detener. Atender esta llamada y por abrir también este espacio para que conozcamos más del caso. Quisiera saber, hasta el último momento, ellos estaban viviendo juntos, se habían separado. ¿Cuál era la situación que se estaba dando como pareja? Ellos se separaron. Ellos estaban separados desde octubre del 2018, cuando ella puso la denuncia porque él amenazaba. Le disparó a los pies, entonces ya los golpes, la violencia llegó a un extremo que era... Y ella ya no dormía, ella ya no tenía paz, era toda la noche de que le golpeaba la casa, de que él le hacía cosas para que ella saliera de noche a ver qué era lo que estaba pasando. Le cortó los cables de luz para que ella se quedara en la oscuridad. un verdadero tormento el que vive Silvia. Es lamentable que el sistema se haya hecho oídos sordos y que tengamos ahora que lamentar a una víctima más. ¿Qué les han dicho a ustedes las autoridades? Sabemos que este hombre tenía también una orden de restricción. ¿Qué pasa con esa orden? ¿Se viola? ¿No se sigue? Ustedes llaman a la policía y ellos no proceden. Si nos puede detallar más y si ustedes saben en dónde se encuentra él. Pues hay varias versiones de dónde se puede encontrar, porque lo último que la policía dice es que tiene familia en Esquipulas, que tiene familia en Chiquimula, que tienen información que está en una colonia de ahí mismo que se llama el MIS, algo así, pero que ellos no pueden entrar porque hay mucha gente violenta y que no se atreven a entrar. Eso es lo que nos dice. Muchas gracias, señora Muy Fina, por atender la llamada. TN23, pariente de Silvia Marinú Pérez Núñez, de 27 años. Sandy Alejandra, un caso trágico realmente. Increíble, Juan Víctor. ¿Qué se sabe del paradero de este hombre? Porque como un vil cobarde también prácticamente se esconde. ¿Cuál es el seguimiento que se le da ahora que Silvia se encuentra sin vida? Entendemos que al momento no hay orden de captura. No se sabe si hay una investigación, pero hemos tenido acceso a documentos claros que demuestran cómo Silvia, de una manera valiente, obviamente, presenta las denuncias al ser víctima. En octubre del 2018 fue tanta la golpiza de su esposo que la llevó al hospital, y esa misma fecha, específicamente el 5 de octubre, el juez de paz, Reginalda Pantaleón Palencia, le solicita al jefe de la subestación de la policía medidas de seguridad para Silvia Marinú Pérez Núñez y advierte que si no son acatadas estas medidas de seguridad por su esposo, él puede ser inmediatamente trasladado a los tribunales por el delito de desobediencia. Nunca se hizo, a pesar que Silvia realizó las constantes denuncias ante la policía cuando él llegaba a acosarla en la residencia. Juan Víctor, sabemos que esta familia pues está exigiendo justicia. ¿Y qué dicen las autoridades? Reiteradas denuncias, estamos hablando que son más de 8 denuncias. La persona que atiende la llamada nos indica son 8 denuncias las que se interponen. Y hasta ahora, ¿qué dicen las autoridades? Tenemos una víctima que estamos lamentando. Cuando se dio la orden del juez de paz de Morales Isabel el 5 de octubre del 2018, esto no le importó al agresor, no le interesó. Él llegaba constantemente bajo efectos de licor en horas de la noche a incomodarla, a amenazarla de muerte. Y la información que tenemos al momento es que se estaba realizando una orden de captura por parte del Ministerio Público y solamente faltaba la firma de Silvia Marinú Pérez Núñez. Y un día antes que ella se presentara a firmar, ese 4 de mayo, el viernes, es asesinada aparentemente por su propio esposo. Ella incluso lo advirtió. Se presentó ante el Ministerio Público en abril del presente año, denunciando al Ministerio Público que su agresor continuaba en la casa bajo amenazas de muerte, hostigándola en el trabajo, solicitándole ver a los niños, y necesitaba que se actuara de una manera inmediata. Nunca fue girada una orden de captura. Tardó mucho el sistema. Es increíble, Juan Víctor, y agradecemos también que le dé seguimiento a estos casos que desnudan entonces el problema que aún existe, la violencia en contra de la mujer. Y hay algunas mujeres que se atreven a denunciar, pero vemos entonces también las debilidades en el sistema, y hay otras que en este momento a lo mejor están sufriendo una situación como esta, pero no se atreven. Y es que en la violencia intrafamiliar se maneja un círculo, que primero está la violencia, luego está el arrepentimiento supuestamente por parte del agresor, luego viene el perdón y se viene la etapa de la luna de miel, y ese círculo se vuelve a repetir. Entonces hay que tener mucho cuidado. Los hijos son los que más sufren en este caso. Exacto. Claro, y justo a eso iba, Juan Víctor. Ellos se quedan bajo la protección de la hermana ahora, y cuál será el futuro de ellos, pues será la Procuraduría General de la Nación quien lo determine. Para concluir, debemos ir a la voz. Se sabe que por medio de un juez que conoció el caso, le fue otorgado las medidas de protección y la tutela a la tía materna. Los 3 niños de 10, 7 y 3 años se encuentran con la tía, pero también existe una probabilidad que puedan ser separados y enviados a otros parientes, pero es un futuro incierto para los 3 niños. Su progenitora lamentablemente asesinada, el papá prófugo, y ellos fueron testigos de este lamentable caso, desde la violencia hasta el asesinato. Lamentable, la verdad. Gracias, Juan Víctor, por esta información, y te esperamos mañana con una nueva investigación periodística. Vamos a la pausa. Gracias, Juan Víctor. Volvemos con más noticias.